Hasta ahí, ¿cómo? Pues bien, aquí con algo de calor. Chica, hasta las lejanas tierras del Quetzaltepec. Ah, sí, cachaceras, 100%. Al otro lado del charco. ¿Y cómo casi. Estás, doña Mindy? Bien, ya no quiero ser adulto. No, hombre, bien, la No verdad es lleva que sí. nada todavía, señorita. Apenas va. Va. Apenas va en la introducción de la lica. No se preocupe. Ni siquiera ha llegado lo mejorcito. Hola, Kikis, No, ¿cómo te va? bien. ¿Quiere Ah, algo pues que la como me señorita quiere ignoró, saber? así vilmente. Bueno, ya, sí, gracias. Next. ¿Ah? Muy bien, muy bien. No, 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 para Ignorada. nada, chicos, para nada. Ahora sí, Mindy, termina tu idea. Ya, no, ya. ¡Ay, No, hombre, ya! no. El Pues público todo se bien. quedó con ganas de escucharlo. Puchica, soy Ajá. como que si te quieren hacer la revancha, pero. Sí, así estoy viendo que hoy Jocelyn Celine y Ceci ya están conectadas, son las que estaban jugando la otra vez. Ya vi que están ahí pendientes y ya me traen de encargo para ver si me ganan el juego. Marlene Guzmán también. Hola, Marlene. Hola, Marlene. Bueno, vamos a ver. Hoy hay reto, me quieren ganar, vamos a ver si se puede. ¿Qué? Espérate, hagamos algo. Si perdés, invitas a los taquitos más Nah. tarde. ¿Y si gano qué? También. Nah, qué diablo. Sí. Así no funciona esto. Eso no sale, así no sale, Así no Shay. funciona, Shay. Así no le funciona. Bueno. Bueno. ¿Cómo estamos por Esperemos ahí? porque. Kikis, Kikis otra vez va a ser la encargada del juego. Oí lo que Dice dice Ceci, Ceci. vine por la ¡Eso, victoria. Vaya, Ceci! Ceci. Bravo, bravo, Está bien, bravo. está bien. Bueno, no Él dice que otra vez va a sé. quedar campeón, pero bueno. Vamos a ver. Hoy de verdad les doy la ventaja de que hoy fue un día cansado y hoy vengo Ay, ay, cansado. ay, Entonces, no sé, pero vamos a ver ay. Ay, si me gana. Vamos a ver qué tal. ¿Qué talito? ¿Qué ¿Qué talito? talito este? La que veo yo que sí viene con todo es Joseph. Sí, yo vi que Jocelyn estuvo leyendo unos libros ahí de aritmética Sí. y de trigonometría. Lo que no sabes es que estás sentada en los libros. Por eso sos la mantita. Ahorita está con Google Solo le ahí. dije así. Pasó toda la Ajá. información. Está en San Google ahí ya lista. San Google. Bueno, Kikis. Espere. Kikis está sacando para mientras Estoy el link valiendo. para que se puedan conectar. En eso se conectan más personas. Vamos a ver quiénes dicen yo para jugar ahí en el chat. ¿Quiénes ya están listos para jugar? Yo ya vi Yo. que Ceci en el chat, Ajá. ¿verdad? Entonces voy a poner Ceci. yo desde el chat. Para mí que Le voy a empezamos a poner yo rolar desde el chat, equipos. dice. Exacto. Excelente. Bueno, vamos a ver quiénes más se van a apuntar a jugar hoy. ¿Y qué vamos a mandarles el link para que se unan? Sí, vamos a mandar Sí. el link. ¿Cuánto nos deja Marlene Guzmán? También va a jugar, dice. Está bien, está bien, Bien, está está bien, bien. está bien. Hasta ¿Cómo 100 estamos? Muy personas. bien. Yo sí, hermana. ¿Dónde estás, Shaylee? Sí, en Yo sí, guatemalteco hermana. dijeron. Ah, Ajá. no es broma. Ya se reportó mi hermana. Güey, ahí está, ya se Ahí están. estamos, ahí estamos. Shaylee, ¿qué? ¿Dónde quedó? Ah, cuidando a la nena. Ah, Ah, ya llegó el marido. ya no Sí. la. No, hombre, dos cabezas piensan mejor que una, que le ayude también. Bueno, que está cocinando. Ella no es igual que vos, que tiene que pedir permiso. No, porque ella prefiere pedir perdón. Hola, Jessy, ya se apuntó Menos. nuestra siguiente Ah, jugadora. Jessy Hola, también. Hola, Jessy. Jessy. Saludos, abrazos. El silencio Hola, mató a la hola, risa. hola, Yeah, hola. abrazos, saludos. Es que Espero que estés queríamos saber si bien. ibas a seguir. Bueno, Michelle dijo que también quería, pero no se ha conectado. Vamos a ver si de Michelle, repente aparece por ahí. Michelle. Es una ¿Qué, mamá Michelle? buchona. Y Una ahorita está mamá viva. Luchona. La mamá Luchona. ¡Ey! Estamos de vuelta. Estamos de Ya estamos vuelta, de ya vuelta. Ya. apareció. Bueno, voy a compartir la pantalla, pero ahí se apuran a entrar porque si no se van a quedar fuera los del team. Hola, chato, dice que aquí estoy, mira, ya se reportó Shaylee. Hola, hola, hola. Yo Pero no tengo primero que pedir. mandándola por WhatsApp para que sepamos, si no, no. Yo no tengo que pedir Pregunto. permiso, dice.
¿Ya viste? Eres igual que vos, que tenés que pedir permiso. A ella le piden permiso. Ahí está. Ajá. Aquí ella no va a estar pidiendo permiso. Ella es la que da permiso, decimos. Sí. Una duda. Bueno, espero que hayan puesto a cargar sus teléfonos. Yo tengo que estar aquí anclado al mío porque... Bueno, ya les mandé al team, ya le mandé al... ¿Al team? Ya les mandé el... Tengo una duda... ¿Tienen una duda? Dígala, señora. Pauli. Les vamos a mandar el link para que entren al Zoom. ¿Directamente? Pues sí podemos enviarlo, solo que... ¿Quiénes quieren participar? Tengamos todos los jugadores y si quieren... Y si alguno, mira, pues, hagamos una cosa, vamos a entrar el team al juego, porque si no, es que hoy está el público ahí listo, o sea, lo que y pasa si no nos quieren dejar afuera, ¿va? Entonces vamos a entrar el team, luego les vamos a mandar el pin para que ustedes se entren. Y los que quieran, entonces, pueden también conectarse al Zoom. Si quieren, no es obligatorio. Así que ustedes nos van a ir diciendo. Vamos a meter a Kahoot. Bueno. Ya entramos a Kahoot. Y aquí dice pin del juego. 5, ya dije el primero. Ay, sos la lotería. la lotería, va. Vayan apuntando. Va jugando y va ganando. Gracias, sí, siempre. Pero no. Ah, yo no. Vos haces trampa. ¿De veras que vos estabas haciendo trampa la otra vez? Nah, ya. ¿De veras? Sí, que de paso, ahí está grabado y se puede ver que Wilmer me estaba viendo mi teléfono. No, jamás, porque yo... Ok, ya tenemos a la Peque, tenemos a Josie, tenemos a Chejis, nos falta... Espérate, nena, ahí estamos. Ya estoy adentro. No, así le dijo, ya estoy adentro, y ella no siente nada. Ya, ya estoy adentro. Y listos, chicos, y ahora, hola Wendy, vamos a hablar. Ah, hola, Wendy también. Yeah, hola también. Wendy, ya estamos aquí listos para la revancha. Esperemos que hoy no dejes tirado mujeres tu parcial. Al poder, por favor, necesito que me destronen aquí a los únicos dos. Y chicos, y ahorita estamos colocando en comentarios y... Ya estoy compartiendo. ¡Ya está! Ya está, vamos a ver quiénes más ingresan. Ya les compartí la pantalla para que podamos... ¿Cómo parezco qué? ¿Cómo parezco? Así aparezco como persona. Así nada más. No, porque Kika después nos va a ir diciendo cómo va cambiando aquí la cosa. Bueno, vamos a ver quién... La primera que entre o el primero que entre... Se hace acreedor a un abrazo. ¡Qué bueno! Y un saludito especial de Wilmer. Wendy, claro que te extrañamos, Wendy, nos hace falta... Son un pequeño costo. Sabemos que estás en clase y que estás con nosotros de todos modos. Wendy, sabemos, Wendy, que estás contestando medio parcial y contestando medio Kahoot, así que valoramos Shaylee, tu esfuerzo. Ya entró Shaylee, pues. Sí, hola, mi hermanita. Dejo. Besos, abrazos, préstame 100 pesos. Este salió tapado, Wendy, estuviste en el hospital, que lo sentimos, pero esperamos que ya estés recuperada y lista para echar desmadre. ¿Qué te pasó, Wendy? Bueno, si no es indiscreción, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Por qué no nos... Estuve en el hospital, es que ahora soy enfermera. Ah, soy doctora. ¡Ceci! Bueno, Ceci también. Ceci. Ya entró. Uy, poniendo. ¿Cuánto nos deja ingresar? 10. Uy, ya quedan 4 plazas nada más. Solo ahí. Pónganse pilas, pónganse pilas. ¿Quiénes estaban? Solo está Ceci, está sí Shaylee. Sí, falta... ¡Esto! ¡Wenflow! Está bien. Bien, andamos. Nos falta eso. Jocelyn. Ya está, Jocelyn. Jocelyn Salazar. Ah, no, yo. Jocelyn. También. Y también Marlene Guzmán. Jessy, ahí está en la pantalla, está el pin del juego, o puedes escanear el código QR que te aparece a un costado para poder ingresar. Miren, yo ya me cansé aquí, pues me voy a quedar sin voz, me está gritando. Yo lo voy a poner más interesante. Si alguien gana que no sea Sergio, le hacemos un pachón personalizado, ¿les parece? De parte de mi Always. Yo lo voy a patrocinar, ¿Me parece? Yo lo voy a patrocinar. Está bien, que gane alguien que no sea del team. Ah, no. O solo si gana alguien que no sea del team, le vamos a mandar un pachón personalizado de qué miércoles con las fotos del team. ¡Ah, la gran! Para que nos recuerden.
Bueno, ya, obvio, ya obvio, solo quedan tres plazas, Jesse. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Están dispuestos a sacarlo? Dice. ¡Holo! Sí, pues lo hacemos, qué fregados. Bueno, bueno, solo bueno, nos chicos. Faltan tres. Esto a mí me parece como una cosa de. De. Remates, o ¿cómo se llama eso? De. ¿Cómo se llama eso? Cuando. Tiras una cantidad y después otro tira otra cantidad y. Subasta. Subasta. Ajá, me parece, perdón, pero me parece subasta. A ver, ¿quién entra? Parece su martes o subasta. ¿Quién pone subasta de qué miércoles? Imagínate que subastemos a los integrantes del team. A la madre. Solo que los vendamos por peso para que saquemos algo bueno. Ejo, ¿tenés algún pachón de qué miércoles para de perdón, un pachón de mi Always para que miren más o menos cómo es? Ahorita aquí ese, no tenemos. Ese nos han mandado, tengo, solo no nos han mandado, dijo aquel. No. De estos, de los que tienen. Ah, andate. Solo vamos a mostrarlo. ¿Puedes dejar de compartir un ratito, Kiki? Ok. ¿Dónde está? ¿O cualquiera de los que está? Ah, no. ¿Verdad? No tenemos pachones de qué miércoles, joven. No tenemos pachones a la mano. ¿De qué miércoles? No. Es que está muy lejos, pero vamos a hacerlo, no se preocupen. Ustedes no se preocupen. Son pachones. Qué preocupado soy yo. 50 centavos, dices así. Ella da 50 centavos por los del team. Bueno, vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y lo peor es que nos va a poner a salir. Él se empieza por abajo. Bueno, Kikis, ¿cómo vamos ahí? Yo sí levanto los muebles. Y... No sé, me dijeron que dejara de compartir. Ya ¿qué comparte? ¿Puedo hacer? ¿Cómo vamos ahí en el. En el Kahoot? Como en el Kahoot. Ya, ya puedes compartir, Kiki. Tum, 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 tum. Ya habemos nueve. Habemos nueve. Y está Jesse. Jocelyn. Gwen, Jocelyn, Shaylee. Nos falta uno nada más. Uno. Bueno, Will, te quiero pilas porque somos. Ale. Somos dichosos entre las mujeres. Only one. No only fans. Only one. Only fans más alto porque no nos está alcanzando para pagar internet. Sí, ya. Cabal, más al rato para pagar Zoom. Sí. Para pagar la zumba de tacos que nos damos al terminar el programa, no se preocupen. No, vale. Jesse, sí, ya estás dentro. Ya solo está uno nos Jesse. Falta. Solo uno nos falta. Uno más. Uno. Ok, le damos, así que frega. Bueno, démosle un compás. Dale un minuto más. Un minuto más. Un compás, ¿verdad? Vamos a poner el cronómetro, un minuto. Mientras tanto, cuéntenos qué les pareció el programa de la semana pasada. La minuto. Yo me quedé interesado con las teorías conspirativas y los ovnis. Vamos a hablar de eso. Es que parece que algunos no creen en eso. Yo abriendo OnlyFans. ¡Ay, ya aguanta! Ahí a Jessy que está abriendo OnlyFans para ver si estábamos ahí. Bien, Jessy, bien. Próximamente venderemos. Subiremos contenido porque no hay modo que pague nada el Facebook. Sí. No me pude conectar, dice, ¿por qué? Sí, pero Ceci ya está. ¿No te pudiste conectar? ¿Por qué no te pudiste conectar, Ceci? Sí, pero yo creo que está platicándonos de que no se pudo conectar al programa pasado. Perdón. Sí, vos. Ceci no perdido. Se pudo conectar porque andaba con su alien, dice. Con su alguien. Su alguien. Con su alguien o su alien. Bueno. ¿Cómo vamos, Will? Bueno, ¿ya un minuto? ¿Listos? ¿Ya? Estamos, lo cierro. ¿Listos o no? Ahí vamos. Ok, todos en casita están viendo la pantalla. Estamos listos, prestos, sí, dispuestos. Estamos listos. Cabal, dice Ceci, si andaba con su alguien. Dice. Ah, está, muy bien. Bueno, vamos a cerrar el Kahoot ahorita, ya está. Ya está cerrado. Estamos los nueve que somos y somos los nueve que estamos. Nadie más puede. Ahí estamos. Ya nadie más puede ingresar. Así que. Tum, 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 tum. ¡Qué nervios!
Bueno. Bueno. ¿Estamos listos? No saben la presión que significa estar arriba. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos, vamos. No. Ya, ya, ya. Y se viene la pregunta número uno. Y nuestra... Tienes que animar el juego. Vamos, vamos, vamos. ¡La revancha! Así se llama. En 3, 2, 1. ¡E iniciamos! ¿Cuál es la pieza de ajedrez? De ajedrez que se mueve solo en diagonal. Sepa madre. ¡Qué mala ortografía! ¡Hala! ¿Qué? Fatal, fatal. Fatal. Vamos a ver quién me diga cuántas faltas de ortografía tuve en este juego. Al final también se gana algo. Ahí la canté. Yo también. Ahorita que lo estoy leyendo ya en pantalla. ¡Es que está muy chiquito el teléfono, güey! Yo qué sé. ¡Sí! ¡Bien! ¿Quién contestó? Oye, ¿quién puso el marfil? ¿What the heck? ¿Quién puso marfil? ¿Qué? ¿Y quién puso el alfiler? Yo puse el alfiler porque lo leí mal. ¡Lo leí mal! ¡Carajo! Es que no lo ve, es que saben lo incómodo que es estarse jalando el teléfono aquí con el cargador. Ya vas perdiendo. Ya. Una no es ninguna. Solo quiero saber quién puso marfil. No sé. Ay, hazme para decirme en los comentarios quién puso marfil. ¡Jessy! ¡Ey! ¿No ibas a mandar el link por si alguien se quería conectar, no? Sí, el link de Zoom. Ajá. Ah, ok. Ahorita lo vamos a poner. Pense. ¿Cómo que marfil? ¡Qué mal me siento! Ya empecé a perder. Wendy puso Dios. El alfiler por contestar una llamada. O el marfil, ¿qué fue lo que pusiste? Para mí que marfil fue el Wilber. No. Tiene planta de yo. Ese la tiene bien. Ahí está el link de Zoom, por si alguno más quiere ingresar. Mientras alguien más pide ingresar, ¿qué te parece si vamos a la segunda pregunta? Porque ya sí, me puse nervioso, sí, que perdí. Sí, sí. El marfil. El marfil. Lo amé. El alfiler. La verdad. El alfiler. Topo no saber leer, ¿sabes? What the fuck, es el la alfiler. La tristeza, amigo, la tristeza. Está la de. Ok, siguiente. Nos vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién va ganando? ¡Oso! Va ganando Will. Bien, vamos. Miren, yo aparezco todavía ahí con 0 puntos. ¡Ah, qué hasta perdiendo salgo en el... ¿Qué está pasando? Otra. Siguiente. Vamos. A la gran pucha. Cualquiera. Una perdona. Que tiene una perdona. Sangre. Uno perdona. Una perdona adúltera. No va. Ay, no sé. Sigan contando. Creo que yo perdí en esta, creo. Fíjate que yo no sé si a veces, honestamente, yo no sé si es porque está mal o está bien o está jugando con mi mente o es lo que yo leí. O sea, entonces yo solo responderé a lo que diga el dedo. Lo que pasa es que tristemente decía una persona adulta, ¿verdad? Ajá. ¿Tiene 9 litros de sangre? ¿Verdadero o falso? Depende. Pues no sé por qué pusieron falso, si es verdadero, ¿verdad? Pero pues... Pues la mayoría... El perdona no quiere decir que no hay, no hayan entendido la pregunta, no me vengan a mí. No, ajá. Sí. Ahora, yo creo que no la sabía, la verdad, o sea... Puntos de Wenflo. Dice Jessy, según yo eran 7. Sí. Según yo eran 5, pues. Según yo hasta que leí 6, todo pues... esto. Bueno, ahora ya... Cuéntame que me estoy dejando ganar para que ustedes puedan chupachón. Ay, por favor. Porque tengo hambre. A otro perro con ese hueso. Según tu lectura tienen de 4 a 6. Pues así decía. No tengo ni la menor idea. La verdad es que disculpen, pero yo solo sigo lo que dicen. Sigo lo que leo. ¡Oso! Oh. ¡Oso! Quítate de ahí, pinche. Me voy a dar mi auto pachón. Ya me está preocupando esto. Son 100 preguntas, va, para que me pueda reponer. Sí, imagínate con las pocas preguntas que logré hacer, tengo tantas. Esto es dislexia. Y dislexia pura. Faltas ortográficas y demás. Otra.
Ok, siguiente. Hola Marlene y bienvenida. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? Ah, no, no tiene. Ay, no sé. Hola Marlene y bienvenida. Vamos, 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 vamos. Nos falta una respuesta. Son 8 jugadores y nos son 9 jugadores y nos falta una respuesta. Vámonos. No digan mamá. Oye. Oye. Ah, la verdad. Oye, ¿hay alguien más por acá? Marlene, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Gracias por aceptarme. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Bienvenida. ¿Cómo te va? Hola. Gracias, ¿y ustedes qué tal? Bien, bien. Bien aquí. No, nosotros no te vemos, pero imaginamos que estás del otro lado. Escuchamos tu voz. Esperamos que no seas que nos estés hablando de más allá. Del más allá. Del más allá. Bien, soy yo. ¿Saben que tengo una racha de uno? Uno. A la madre. Yo también. Dice Jessy, ay no, hoy sí está difícil esto, dice. Pues no sé qué tanto, pero mira, hay que estudiar. Aquí vamos a ver, ¿quién puso 5 estrellas? Eddie Wilber, solo porque ha adivinado como 2. ¿Quién puso qué? 3 estrellas. No sé cuántas personas fueron. Yo. Fueron 3 personas las que pusieron que tenía 3 estrellas. Yo sí puse 3. Yo le puse. 3. Mala. Sí. ¿No vos pusiste 5? La bandera de China sí, tiene 5. 5 también. Sí, 3 dígitos. Bueno, Marlene, ayúdame aquí a molestarlos cuando pierden. Sí, Marlene, haznos bullying. Vamos a ver si aparece. ¡Eso! ¡Vamos, Shaylee! ¡Ya apareció! Shaylee. ¡Wendy, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No recuerdo cómo es la bandera, dice Jessie. Llevaba estrellas. Llevaba estrellas. La de Estados Unidos, deja eso, dice. Y China tenía bandera. Yo pensé que llevaba un punto rojo. ¿Sí? Es que lo que pasa es que lo contó en letras chinas. En kanjis. Ah. Ok, bueno, vámonos con la siguiente. Vamos. The next. ¿Verdadero o falso? ¿Marte es el planeta más caluroso del sistema solar? Ay, esa pregunta la leí hace poco. Vamos. Ay, no, joda. Vamos. ¿O a Marte o a Marte? Uy, no. No ya sé. Hoy estoy nervioso, tú. Estoy nervioso, porque vamos, estoy vamos perdiendo. Marlene, ¿qué te parece este tipo de juegos con el team? Bueno, y con ustedes también, pues. ¡No! Está bien. Para mí parece muy bien porque, bueno, para mi gusto, yo me desestreso un montón en los juegos. Sí, ay, qué bueno, qué bueno. Nos gusta eso, vale, nos bueno gusta eso. Muy bien. Ayudar a salir un poco. Que sea un ratito que te desestreses. Aunque sea un ratito que salgamos de nuestros estreses diarios. Dice Jessy, creo que era Mercurio. Creo que era Mercurio, pero okay, el termómetro. Mercurio es el que se le echa. Me parece que la gran mayoría sepa que es falso. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Pero adivinen. ¿Quién? Ya estaba a punto de no contestar porque se había quedado trabado esta cosa. Yo. Ah, no, yo me mantengo en el. Para variar, sí, va. No. Sí. Para variar un poco. Ya te voy a alcanzar. ¿Ah? Para variar un poco, tóquenme la misma. ¡Oso! ¡Will! ¿Qué está pasando? Ya me vas estudiando toda esta semana. ¡Qué buen hack! ¡Sí! ¡Qué buen hack! ¡Oye! No, es que yo me pasé estudiando toda la semana. Dice que bajó un programa que le muestra qué color es el que debe apachar. Cabala. Según Google está mal eso, dice. ¿Quién dijo? Wendy. Bien, Ceci, ya subiste al segundo lugar, me parece. Pues yo leí y vi cuando estaba haciendo esto que está Mercurio, luego Venus, Tierra, Marte. Entonces Marte no puede ser más caluroso, ¿no? Sí, porque está más lejos del Sol. Está más lejos del Sol. Entonces ese está entre Mercurio y Venus, creo yo. Entonces, pues es lo que leí, ¿verdad? No juzguen a la que hace los cajuts. Porque les puede bajar puntos. Sí. Hoy sí se puso a estudiar, dice. Oh. Sí, estudié. Solo estoy 20 puntitos detrás de Shane. ¡Siguiente! Ya le voy a dar casa. ¿Cómo se llama nuestra galaxia?
La picobos. Ah, no, no, esa no es. No, no era así. La picobos. Cinco veces. La picobos. La... Día Laxia puso el Will. ¿Ah? Día Laxia. Bien. ¿Quién puso la Vía Láctea? Por favor, que me lo diga. El Will. No. Era como el perrito de. ¿Quién? Patatas yo, de frijoles. Yo. ¿Polo? No digas mamá, Meri. Fue la Peque la que puso. Ay, me vi, qué barbaridad, amiga. Uy, qué vergüenza los de la Landíbar. Osh, la estudiosa. Solo para que se vean que vos van a ver ahorita mis resultados. Cállate, es que estaba de Falefer la Fija. Y la Fía Láctea. La Fía Láctea. No, pero mira, me pasó algo igual que Sergio, leí mal. Ajá, yo la primera la leí mal, me dice, te entiendo, te comprendo. Esta vez no fui yo, dice. Muy bien. Aquí vamos a ver resultados. Oh. Ey, ya les voy dando casa a los de arriba. La Biblia dice que viene peor el tiempo. Ay, no tenemos ninguna objeción a tu comentario. No encontramos fallas a tu lógica. De verdad. Ok, bueno, Ceci, tenés que ser la salvación del grupo. Shaylee va cerca. La mira que, ya. Mira, es que digo, Mindy la puso por lo de tu dislexia. Dice, no. Dijo, ah, esta sigue siendo disléxica. Pues, sigue puso, siendo disléxica, lo puso con bien. Ay, no. Sí, no, Ceci, que te... hay que bajar a Sergio, dice. Claro, Wendy, vamos, Jessy, Yosa. Ah, puchica, Jessy, Joe. Ceci va cerca de ganarse el pachón, la verdad. Ahí vamos, ahí ¡hombre! Vamos. No más pues, porque todavía faltan muchas preguntas. Sí, un chingo todavía. Vámonos, pues, siguiente. Tal vez que voy a contestar correcto, pues, pero. Los lobos ladran. Los Lola, sí. No. Ay, no sé, ya. Me pusieron en duda. Sí, y bien, seguro. Las abuelas, ladran unos perros. No. Dice el lobo, no perro. Ay, no sé. Ya estoy con mi respuesta. Muy bien. Qué inteligente. Por joder, iba a poner yo, ¿verdad? Ay, me hubiera reído un montón. Pero no creo. Me puse nervioso por un momento. Dijo, es que dijo Will, si solo los perros ladramos. Somos familiares, dijo, pero no tan de cerca. Solo pienso que extranjeros. Dijo, siempre andamos en cuatro. Vos sos de la calle. Vos sos de la calle. En cuatro patas. ¿Qué piensas si estás por ahí todavía? Ya me había asustado, dice, pensé que sí ladraban. Por un momento. ¿Qué piensas de nuestras preguntas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo ves? Ya dudé de mi conocimiento, dice Wendy. Sí. Marlene, a ver. Intervención. ¿Qué piensas de aquí eso? Estoy. Aquí estoy. Te ocupé. Yo creo que Marlene se quedó ahorita así como, San Google, dime que no ladra. Marlene, voy a buscar en Google. Sí. Cada vez puse un carta ahí a ver si ladraban o no ladraban. Fue a buscar uno. Ladra, perro. Cada vez. Luego ladrando. Fui a ver si mi perrito aullaba. ¿Dónde estás, perro? Que no te oigo ladrar. Dices, vaya. Primo. Ok, siguiente. Vamos a ver cómo vamos con los marcos. ¡Chica! Me abro. ¡Puchica! ¡Puchica! Ustedes, de verdad. Marlene, ¿tuviste el juego pasado? ¿Perdón? ¿Tuviste el juego pasado? Sí, estuve. Ok, ¿qué piensas de que ahora Will aparezca en el primer lugar? O sea... Sí, estudié. Eso es demasiado extremo. No, estudié. Pa estudió mí. Bastante. Sí. Para mí que hay chivo ahí. Mira, todo se logra, me da vez estudies. Yo creo que antes de jugar dijo Dios.
No me desampares. Pero dame sabiduría. Después, hola, Dios, mira, otra vez soy yo. Mira, no, no, no. Si Will gana el juego, tiene que poner la canción, tiene que poner la captura y tiene que poner Dios, me has visto a los ojos. ¿Verdad? Bueno, vamos a la siguiente, pues. Porque es un milagro con dos. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Ay, no sé. Yo me acuerdo que sí está. No sé. Ay, Dios mío. No. No sé si era. ¡Salí en la portada! Dame, vale, 500. Salí en la portada. Creo que voy a perder mi racha. No sé. Dice. ¡Ah, la gran! La que cajeteado, tío. La cajeteado. Pues chicas, a ver. ¿Quién puso la sirenita? No sé, yo no. Fácil, dice Ceci, fácil, si así son mis preguntas, fáciles. Yo estuve cerca de poner Cenicienta, la verdad. Yo puse Cenicienta. Porque... Ah, yo también. Yo me acuerdo que la... Yo no tuve infancia, dice Wendy, ella puso lo primero que se le vino a la mente, ¿verdad? Sí. Esa es de Disney, dijo. Ah, no. Cenicienta, toda esa... Bueno, cualquiera es de Disney, dijo que se vaya. Sí. Pero vámonos a la siguiente. Vamos a ver los puntos. Va on fire. Oh, chica. Chica. Hoy sí se bañó, yo creo que se bañó por eso. Vamos, Ceci. Ya ganamos a los bomberos, que está sacando humo. Necesito que Will y Ceci vayan perdiendo un poquito y yo ir ganando para recuperar el podio. La Peque se recuperó ahorita en esta pregunta. Sí, pero ya sí, todavía sí. Está Shelly ahí bateando. Bien, para seguir arriba. Todavía estás viva, hija. Siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? ¿Picasso nació en Francia? Ay, no sé. Yo al Tic Marín dijo esa sí. En alguna tiene que fallar, ahí lo alcanzaré. Dice, así es, en esta creo que va a fallarse, sí. En esta. Yo voy a fallar en esta. Por eso, es que estamos esperando que falles para que Ceci, ¡boom!, se vaya. No sé, oye, ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que uno cuando llega a esto que está dando vueltas, uno empieza a pensar de que se cometió un error. Y empieza a dudar de sus respuestas, así que... Es que ese es el chiste, mientras más dudes, más tardas. ¡Oh! ¡Muy bien, hijo de Toña! ¡Ceci, todavía no se nos hace, Ceci! Llevo 6 al hilo. Chica. Quiero mi pachón. No te preocupes, Wilber, que lo que fácil sube, fácil baja también. ¡Hola! Eso parece amenaza. Tómala, papale. Esto parece chón de la profesión más antigua. No importa, sí. No, para mí, ¿qué te parece, brujo? Bien, Ceci. Vaya, Shaylee le dio para arriba también, ya va acercando. Vaya, Shaylee, ya se va acercando. Shaylee, tú tenés ahorita me tenés al tiro ahí. Exacto, o sea, tú tenés ahorita la misión de bajar. Hermana, a Shaylee de ahí. Tú tienes mis genes, ¿por qué vas hasta el cuarto? Ay, por favor. Ella está diciendo, por fin explotó los genes que tenemos. ¿Cuántas preguntas llevamos ahorita? 8 de 23, nada, todavía vamos bien. Oh, rayos, tápenle los ojos a Will, dice, ya le voy a cortar el internet. Ya va quedando ahí cortito. Siguiente pregunta. ¿Quién es la reina del amor y la belleza en la mitología griega? Sepa. Alarán. Mientras más rápido contestes, más oportunidades tiene de ganar. Me acabo de... La Carlita ya la cagué. Perdón. Ya sé que la canté. Vamos, apúrense, 5 respuestas. Y fue por apachar. Yo no sabía eso. Sí, me quitaron. Bien, la bien. ¿Por qué? ¿Quién puso Artemisa? ¿Yo? Bien enojado. ¿Yo? Es que ahí no estudié. Yo puse Artemisa porque no. No sabes. Vos pusiste Artemisa, entonces vos, Atenea, vos pusiste puse Atenea. Yo puse Atenea. Yo porque ya no me dio tiempo. Y Marlene apuntando todas las respuestas. Sí. Ah, esta es Afrodita. Por si vamos, suban mujeres, por favor. Para el próximo caso. Sí. No importa quién va a ganar, lo importante es que no gane. ¡No! Y
¡Bien, Shaylee! ¡Peque! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos, Ceci! ¡Vamos, Will! ¡Vamos, ¿ya Ceci! ¿Ya viste que cuando... ¡Vamos al poder! Ceci dice... ¿Te das cuenta que cuando tenía... hay un incentivo de por medio como el pachón, la Mara se pone intensa? Sobre todo el Will, que ni se lo va a ganar. O sea... Quiero mi pachón. Yo quiero mi pachón. Dice Ceci, Atenea es... la de la sabiduría, dice. Eso lo vi con mis alumnos. Ah, ya, entonces había chivo ahí. Ay, 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 eso ya, se llama sabiduría. Mejor tirando otra pregunta. Sí, mejor apurate porque me estoy poniendo más nervioso. Yo me estoy enojando. Siguiente. ¿Miguel de Cervantes escribió Don Quijote? Yo quiero mi pachoncito, dice Yesenia. Jessy, yo creo apúrate que a ganar, la pues, Jessy. Ya otra vez. Me copias. A ver, a nuestra querida invitada del día de hoy. Me copias. Zoom, ¿de qué miércoles? Un consejo para nuestros participantes. Solo uno puso falso. Will, que perdió el primer lugar. Y Will, qué onda. Ya se puso nervioso. Ya me está copiando. Nadie, yo la saqué buena. Muy bien, muy bien. ¿Saben quién es Miguel de Cervantes? Poné un poquito más, preguntas más. La próxima pongo traquetas de barrio, reggaetón y todo eso. Ah. Este ya te la sabes, papá. El troquel, pone. ¿Quién es la frase? ¡Yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muere, perro! ¡Ah! Eso no está bueno. El baile de la victoria. Eso no está bueno. Pero es que son, bien, Ceci. ¿Cuántos participantes sabemos? Nueve. Son 7 contra 2, no frieguen, no sean así. Vamos, ¿y qué tiene? Ay. Todavía. Ah, pero el día que estaba ganando. Tengo el segundo lugar. Ah, de verdad que el día que estaba yo ganando, él me estaba tirando shit, va. Yo. Vamos a ir la próxima, porque antes que el tiempo se acabe, ya no. Sigamos jugando, pues, la siguiente. Esa es cizaña para que siguiente pregunta. ¿What? Adivinen el personaje. ¿Quién es ese man que aparece ahí? ¡Solo Pache! Yo solo puse Napo. Ya viste, Yesenia dice, la Yesi dice, no te hagas, es un todos contra todos, aquí no hay. Ay, ya, sí, que sí, no, y sube una de las mujeres y todas aplauden, ay, sí. Muy bien, vamos, muy bien, vamos. Señores, muy bien. Yo voy a poner... Esto quiere decir que Ceci sigue en el primer lugar. Ah, de veras, no, porque yo... Muy bien. Sí, porque todas contra todos. Vamos a ver. ¡Sí! Ay, 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 ay. ¡A la gran, qué miedo mi número! ¡Ay! Uy. ¡Ah, chinga! ¡Te pasa! ¡El 666! ¡Oye! ¡El 666 es el número de la bestia! Pero este se pasó de bestia. Ya me dio medito. ¡Óyale! Ok, siguiente. Sí, pasemos a la siguiente, así rapidín, por tu número. Sí, mi número traquete y feo. Esta imagen. ¡Ay, no sé! ¡Ay, no jodan! A ver, yo no sé. ¿Por qué pones eso si nunca he visto esa serie? No chingues. Yo tampoco. Ah, yo voy a poner lo que sea. No sé. O sea, No sé. Yo nunca la he visto. ¿José? ¡Bien! ¿Yo me gané en primer lugar? Yo creo que me vamos a ver, ¿quién puso verdadero? Ah, si Ceci puso verdadero también, creo que... ¿Quién puso verdadero? Yo puse falso. Yo también puse falso. Yo también, por puro desconocimiento. Mis chicas, ¿quién puso falso? Ceci no me vas a decir que pusiste verdadero, porque solo me da algo. Solo esto me dice que estoy en el podio, así que escalé. Quiero ver hasta dónde. Dice que estoy en el podio. Tum. ¡No! ¡Ceci falló! ¡No puedes! ¡Ceci, no! Y otra vez se me puso a tiro Ceci, mira, a 200 puntitos. Ceci, ¿qué está pasando? Otra. Y Wendy no sabe ni qué puso. Pero no era correcto. No se miraba bien la imagen. Ay, ¿cómo que no se miraba bien, oye? Otra.
Marlene, ¿qué piensas de este sistema patriarcal de... ¡Ay, ya también tiene nochita! Marlene, ¿estás por ahí? Marlene. ¿Sí? ¿Has visto Stranger Things? No. ¿Perdón? Que si has visto la serie de Stranger Things. No, ninguna vez. Ah, mira que también te hubiera costado esa pregunta igual que a nosotros. Sí, también. ¿Pero ya viste la película de It? Sí. Ahí está. Esa es una imagen, esa es una parte de la película de It. No tiene nada que ver con... Ni siquiera la reconocí. Tal vez esa tampoco la he visto yo. Por cualquier lado hubiera perdido. Sí. Yo aquí, Marín, la contesté porque... Ahí ves, son incorrectas. Dice, estoy olvidada la pantalla. Dice, ay, Ceci, probamos, tú puedes. Yo tampoco sé qué puse, dice Jessy. Mejor juguemos a hacerle preguntas a Sergio y a Will. Un día vamos a jugar eso, pero el que diga la respuesta incorrecta, ¡boom! Le damos. Mira, pues vamos a preparar una cosa. Vamos a... Hombres vamos contra a mujeres. Turrón. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Para el próximo Kahoot, vamos a jugar... Hombres contra mujeres. Pero si pero. Si nosotros los hombres ganamos, el verdad y reto es para ustedes. Verdad y reto. Verdad o reto es para ustedes. Y si no, el preguntados es para nosotros. El preguntados. El preguntados. Pues sí. ¿Verdad o reto? Pues sí. ¿Y desde qué momento pasamos de preguntas a verdad o reto? O sea, cállate, eso no nos está funcionando, pero sí ya tenemos la idea. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de China? Ahí están las 6 estrellas de la bandera. 5. Puchiga, yo no sé. Yo puse Tokio. 5, perdón. Yo puse Tokio. ¿No? No sé, eso sí no lo. Y yo creo que ya también me... 6, 7. ¡Ey, vamos! ¡Falta! Yo creo que no estudié. ¡Vámonos! Yo no me acuerdo cuál es. Otra vez. Sí, entonces sí, ya me acordé cuál es. ¿Quién puso Shanghái? ¿Vos pusiste Tokio, neta? Sí, yo puse Shanghái. ¿Y de Tokio nada que ver? Pero ¿Tokio si es de Japón? Yo ninguna de las tres, ¿de las cuatro sabes? Es que no hemos viajado allá, sí. No conozco. Esa clase me la perdí, fue ayer. Mis... Ceci, por favor, unas clases de... No, ¿y cómo va? Ahorita vamos a ver, ojalá. ¿Todavía seguís? O sea, yo solo les quiero que te haya fallado. ¿Sí? ¡No! ¡Es maestra! ¿Cómo va a fallar? Sí. ¡Muy bien! ¡Peque! Miren, Jocelyn ya viene subiendo ahí. ¡Jocelyn! ¡Ya apareces otra vez! ¡Wow! Eso, hermanita. Todavía que... No me acuerdo. Sabía que tenías mis genes. Wendy, es que por el tiempo, tienes que apurarte. Apúrate. En lo que lo buscan en Google, ahí se les va. En lo que lo buscan. ¡Ah, la Wendy, que buscas las respuestas en Google, dice! Siguiente pregunta. Vamos a la mitad. Muy bien. ¿Los tratados en materia de derechos humanos están sobre la constitución política de Guatemala? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué ponen cosas que yo ni siquiera apenas llegué a parbulitos? Pues, ¡vamos! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡Y hay tres respuestas! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya perdí en esas respuestas! ¡Verdadero! ¡Muy bien! ¿Quién puso falso? Ese dato fue, pero por pura suerte, me imagino. ¿Vos pusiste falso, chiche? Yo exijo un clip en TikTok de ese. Sí, yo también lo exijo, por favor. ¿De por quién? Favor. ¿Qué pasó, pues? Ahí lo verás. Lo puedes ver en la retransmisión de YouTube. Ceci, casualmente estoy en esos temas en estas semanas. Dice, muy bien, no, yo para lo mí, vi para hace mí dos que años. Ceci pasó el billete por aquí. Sí, para la encargada del Kahoot. Sí. ¿Quién ganó más? ¿El Kahoot? ¿Y vos? Perdón. Este hijo es humano. Pronto vamos a ver cómo estamos. Bueno, vámonos, pues. ¡No! Sí. Lo contestó más rápido, no puede ser. Sí, pronto.
Mira, Jesse, ya subió Jesse y está Jesse, en el cuarto lugar. Y yo estoy en la orilla del me voy nada. Y yo sé que no fue. Chinca, hermana, te quité sabiduría. Ceci, ¿qué pasó ahí, Ceci? Bueno, vamos por la siguiente. Mamá, necesitamos que suban, por favor, mujeres. Hay tres mujeres detrás del Willen. Suban, Marlene, ¿cómo ves el juego? ¿Cómo, ¿cuáles son tus predicciones? A ver, ¿cuáles son tus predicciones, Marlene? La verdad, a mí me hubiera ido y pateado. Estoy aquí apuntando en mi libreta al examen. Ok, está bien. Está haciendo chivo para el próximo que al final de la temporada vamos a hacer un examen. Hola, hola, cabal. Hola. ¿Cómo es cuando tenemos otro programa? Se hace prueba corta. Dice Ceci, lenteja que soy. Dice, te faltó pucharle rapidito sí. Ahí. Lo dudaste mucho. Siguiente pregunta. Que pierda Will. Con esta me voy a ir más para hasta que pierda Will. ¿Cuál es la capital de Hungría? ¿Pero por qué pones eso? Que yo qué sé. Yo solo Hungría, Dios. Yo Hungría le puse y no me importa si gané. Guatemala, Hungría es Hungría. ¿Sí? Sin comentarios, tengo que estudiar, dice Wendy. Correcto, me fregó. Sí, correcto, me fregó. ¿Qué fue eso? ¡Win! ¿Qué? ¿Me llegas? ¿Quién puso Bucarest? ¿Ya viste? No sé, esto está pasando chivo ahí. Público, ustedes lo pueden ver. Están pasando chivo. ¿Ya viste qué está así? Sí. ¡Yes! ¡Eso! ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Baja, perro! ¡Jessy! ¡Sáquenlo! ¡Que se rapidito! Así ¡sí, que se largue! ¡Arriba, Jessy! ¡Tenés que contestarla! Yes, no tengo, ¡vamos! ¡Tengo la colita, Jessy! ¡Ahí sí, ya cerquita! ¡Tírate la otra! ¡Tírate la otra pregunta! ¡Gracias por participar! ¡Feliz noche! ¡No, Wendy! Tírate la otra pregunta, por gracias favor. Por participar. No me presionen. Casi ya son por la mitad, Wendy, todavía te puedes... Es que eso no me gustó. Recuperar. ¿Hechizar es sinónimo de embuste? No sé, yo creo que es falso. ¡Qué chingados de embuste! ¡Ya siéntate, señora! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no! Esto está... ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué haces estas cosas, carajo? Espérate, ¿cuándo te ponen a estudiar eso? Sí. ¿En dónde? ¡Falso! Creo que me fui. ¿Hechizar? ¿Cómo vas a creer que hechizar es sinónimo de embuste? Es que fuerza es embuste. Ah, es que anda pensando en bustos. ¡Ah, no! ¡En embuste! Pues, ¿cómo te digo el que Wilmer no así, mira? Erika, ¿el Wilmer así, ve? Sí, a mí me hechizan los... Sí. Ajá, los embustes. Los arbustos. Muy bien. Ya siéntese. Me gusta. Ese es mi po. Ya siéntese, viejita. Bueno, Will, tenemos que apretar el acelerador. Sí. Tírate lado. Vamos, Ceci, vamos, Peque. Jessy, vamos, Jessy, más rápido la contestada. Siguiente. Adivina la raza. No, eso no es ellos. Ay, no sé. Yo creí que ibas a saber de perros, querido. ¿Cómo si yo ni siquiera? No. Esta cosa ni siquiera. ¿What? ¿Qué es matebrútica? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Explícame, con mucho gusto lo buscaré. Ay, no, esa ni idea, dice Jessy. ¿Quién fue la única? La Jocelyn. ¿Quién fue? A ver, pronúnciese. ¿Quién fue? Sí, por favor, quiero saber quién fue. Yo. ¿Vos fuiste? ¡No! Sí. No, está seguro. Nunca lo imaginé de quién puso la Fía Láctea, güey. ¿Sí? Después de la Fía Láctea ya no creemos eso. La Pialata va en primer lugar, papá. La Pialata va en primer lugar. Ajá. Tengo que pensar que era un perrito combinado con gato. Sí.
Es raza mestiza, de verdad. Quiero ver la puntuación, quiero ver la puntuación. Todo error se recompensa, mira, ya viste, ya va al primer lugar. Vamos a hacer uno con matemática, A la gran nombre. A la gran nombre. En ese sí no participo. No, ahí sí que... Porque... Pero así vas a... Ahí sí que soy... ¡Mirala! Soy la primer lugar en racho, pero de cero. ¡No manches! Quiero ver la puntuación, fijo. ¡Ay, Ceci! ¡Ya te bajaron! Pero bueno... Ni modo, no hay ¿por qué todos celebran el de Ceci y el mío no? Es que yo te aplaudí, ¿oíste? Pero no escuchaste. Entre team. Mujeres se metieron pata ahí. Pero no hemos bajado, no hemos bajado. Muy sí, bien, Peque, muy bien. ¿Sabes qué? A mí me alegra que las dos estén ahí, pero es vamos que a bajar una eso. Batalla, pero tremenda a Will, que no sé, no sé. Pero vamos, vamos casi. Seis bueno. Preguntas pueden cambiar la historia. Dice, de sí, porfa, de mater, dice. De mater. ¿De maternidad o qué? ¿Qué es una de materia no le he llevado yo? Muy bien, Peque, muy bien. Únicamente pues que no te vas a llevar el premio, ¿verdad? Otra. Pero... Vamos, vamos, vamos. Otra pregunta, otra pregunta. Este le pica, pero ni modo. Pero dijeron que los del team no iban a... 33. Es el total de dientes, pero se me fue. ¿Qué? Dice, 33 el total de dios, ¿es? De dientes. Dientes. Yo creo que tengo perdón, me perdí en la ortografía. Y yo contándome con la lengua los dientes, espere. Pero contaste las, ay, no las sé. Cordales, no las contaste, van entre esto, no van entre esto. Ay, no sé. Ay, muy Dios. Bien, es falso, yo son 32. Voy a bajar a la pica. ¡Qué mate! No. Dice Ceci. Muy bien, muy bien. Todavía me está. Ya viste, Peque, aquí en el chat te están celebrando también. Dice bien, y te pusieron caritas, y ya sí te aplaudió. Vaya, ya, hombre, ya. Otra. Los quiero, fans. Fans, los amo. Franceses. Ah, no. Corazoncito. Nadie se menió. Muy bien, muy bien. Seguimos igual, la tabla sigue igual. Por lo menos esta no se la ha llevado ningún chico. Estamos... ¿Qué es lo que queremos, pues? Yo tengo un diente extra, dice Wendy. Por eso no le salieron las cuentas. Ella dijo 34. Vamos a ver. Mate el casquito. Contaban los brackets. Las leche, las cordales y me salió los brackets. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Madre, gracias, no sé. Mira, hasta te puse yo ahí a vos para que digan, ¡ah, la manches! Joder, no me acuerdo. Es el más inteligente. No, yo sí, pero... la verdad, sí la contesté solo por... Esa va a ser mala, hijo. ¿Y por qué te pusieron no sé. Una voz de imagen? No sé cuál era. No sé. ¿Cuál era? Hidrógeno. Hidrógeno, muy hierro, bien. No sé. Y sabes que es lo peor, que yo creo que los de arriba perdieron la mayoría, fíjate. No, porque son los dos. No manchen, no me digan que ustedes la pusieron mal, por favor. Vos estás bien. Yo perdí. También perdiste, entonces no me gana nada de mi hierro. Aguanta, los de arriba la pusieron mal. Bien, iba a decir, aquí abajo, ¿dónde estamos los decepcionados? No, Jessy, ¿cómo pusiste hierro? Yo puse oxígeno, es que es lo primero que uno le hace falta. Muy bien, muy bien. Llegaron los líderes. Si quieren, sáquenle canción también. Sí. Mejor tirate la otra pregunta ya. Pero don Arrogancia no lo bajábamos la semana antepasada del Kahoot. ¿Y dónde la semana antepasada? Solo vos jugaste Kahoot la semana antepasada, mijo. Por eso, en las prácticas. ¡Ay! ¡Eso es falso! El atrás de cámara dice: ¡mira, mira! ¡Siguiente! Yo decidí darle oportunidad a los demás. ¿El primer metal empleado por el hombre fue el hierro, falso o verdadero? Ay, ya la cante. Eso lo voy. Ay, no sé, la verdad. Es que de verdad hoy se pelaron. Quiere, sí. ¡Muy bien! Nadie se peló. Hay seis personas que saben que
que no fue así o fue puro WhatsApp. Puro WhatsApp. Y tres que debo de decir que lo mío fue WhatsApp. Imaginé. No, lo que caiga, porque no. Es falso, porque si no estoy mal. Yo no sé en la de primero. Sí, lo primero que le hacen uno es el cobre. Factura tras factura. ¡Oye! Yo pensé que era la piedra. Oye, pero vamos todavía. Bien. O sea, todavía sí, va. Todavía va. Ceci. Quería bajar a Ceci. 15. Ahora, pero ya solo tres preguntas quedan. Ceci, Peque, dé un poquito de tregua, hombre. Sí. Dice Jessy al Team Marín. Sí. También se vale elegir al Team Marín, ni modo. Al Team. Vamos a elegir. Al Team. Ahí estamos. Adivina la bandera con su. Yo creo que es rusa. Ucrania. Pues la o es Macedonia. Es la de Guatemala. Es la de Guatemala. Pero no te la opción, va a decir. Eres un genio, y si me salió mala. Muy bien, Inglaterra. ¿Quién puso Francia y Rusia? Yo. Vos pusiste Rusia. Y el no, Sergio puso yo Francia. Quería que ganara. ¿Mindy la tuviste buena? No, dice que puso Francia. Puso Italia. Puso Francia. Mira, Mindy, te vas a ganar tú misma tu propio pachón. No, es que eso estaba pensando yo. No, porque ella lo ofreció al segundo, a nuestros seguidores. Al segundo o tercer lugar, o sea, seré yo. Ah, no, porque creo que me bajaron el... Ah, tengo esto. Seguimos en las mismas, señores. Mira, Muy si bien, yo me confundo en una, eso me gana. A la madre. Ya no tenemos nada de preguntas, deberías de haber hecho unas extra para que pudiéramos alcanzarlas. ¡Sí! Sí, qué nervios me dio, los nervios lo traicionan, pero la saqué buena. Dice. Me toca a mí, dice Ceci, que por el segundo lugar le toca a Ceci el pacho. No, por el tercero, por estar bastante tiempo. No. Segundo. Los últimos siempre serán los primeros. Bueno, vámonos con la otra. Caitlyn Stark es la madre de los dragones en la serie de Game of Thrones. Nah, no sé, ¿falso o verdadero? Nunca vi eso. Era así. Miren, pues, ¿por qué no nos decís más o menos lo que tenemos que ver? No. Jamás. Es falso. La madre de los dragones es Daenerys Targaryen. Mucha saber, yo jamás. Saber, yo nunca he visto esa serie. Pero la sacaste buena. Yo no. Una pregunta. Y yo la que tampoco. Ya no contestó, tiene premio. Wendy, ¿qué onda ahí, pues? ¿Qué está pasando? Es el premio, es como un premio de consola. Siguiente. Pero Peque tuvo mal. ¡Bien! ¡Ah, la madre! ¡Oh, te bajaron! Está bien. ¡Salió madre, es el pachón! Bien, yo tampoco la vi, dice Jessy, pero la respondió bien. Ah, se dan cuenta, no es necesario haberla visto. Nosotros estamos copiando con Chichela. ¡Ya me di cuenta! Bueno, la última, pues. Por eso ninguno de los dos avanza. Lo siento, mi tigre. La natación, ¿verdad? No sé la que más he practicado. Mindy, aquí Ceci nos dice que lo siente mucho, pero que sí, tenía que bajar. ¿Quién puso natación? ¿Quién puso notación? ¿Quién puso la notación? ¿Quién puso la notación? Sí, la que hizo la notación. Muy bien. El podio de la revancha. ¡Ceci! ¡Win! Sí, todavía me gané el segundo. ¡La Peque! ¡Sí! ¡Lugar! ¡Bravo! Soy clase de juego, no cobro mucho. Tomale captura para poner. Muy bien. Acepto. Sergio, una ruta. Sergio, son los genes. Claro. Ah, sí, claro. Dice, me dice
magistralmente estudiaste y sos un ganador. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Amigas! ¡Me encantó! ¡Hala! Yo leí mal, dice. Es que lo que pasa es que con el rollo de la dislexia uno ya no sabe si estaba bien o no. Sí, es que uno está disléxico, la verdad. Vaya, pero ¿y no que la otra vez era natación, pues? Es que ese es el deporte más practicado, este es el más famoso. Más practicado, más famoso. El más famoso es el fútbol. Y el más practicado la natación. Abuelas. No contestaría eso solo por ti. ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? Todavía está en... ¿Quién estaba en...? Estás por ahí... Marlene, a ver, Marlene. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció déjame el podio? ¿Cómo quedamos? Señora. Marleni, ¿estás por ahí? No te vemos. Hola, Marleni. Hola. Hola, Marleni. ¿Estás por ahí? Ay, es que estaba estudiando un poco también. Estás repasando las de Alcajuto anterior. Estaba sacando el libro de lectura. Sí. Sin cabal. No, que estudiar. ¿Qué te pareció nuestro Cajut del día de hoy? No, pues la verdad me pareció... Bien, súper bien. Como les dije al principio, para mí es una distracción. Yo soy madre, tengo dos nenas y trabajo también y a la vez estoy estudiando. Entonces para mí es traerme, aunque sea un ratito, para mí es una fortuna, en serio. Ay, qué buenísimo. Qué buenísimo ser parte de tu distracción, la verdad. Qué buenísimo que te distraigas con nosotros. Y que aquí nos escuches gritar y de todo un poco. ¡Aplauso para Marlene! Y nadie copió. Nadie copió. Sí, todos fueron legales. Sí. Así dicen, pero no les creo. No, de verdad, porque mira Will hasta donde llegó, yo no llegué ni cerca. De verdad, hoy no voy a dormir. Un segundo lugar desde que estuve primero en primaria. Nunca había estado en cuadro. Nunca había tenido la... Yo sé que repitió primero primaria como unas 10 veces. Y ni así llegó al cuadro de honor. A mí me decían, mamá te lo entrego en enero. Por petición del público, vamos a meterle matemáticas a estos Cajuti. ¡Ay, no! Ese día sí no voy a estar, jóvenes. Nada, vamos a ver qué nada, aquí el dedo de profundidad y el mar de conocimiento se tiene que poner. La mano, yo sumo con las manos, gracias. Yo solo sé que dos más dos es para... Kamasutra con mi vuelta, hasta el índice se sabe. Muy bien. Bueno, con álgebra, dices, Ceci. ¡Hala, Franz! ¡Hala, Franz! Física cuántica y sí. Un poco más vamos de... Vamos a hacer aritmética, no, mate, trigonometría. La cosa de Baldor. ¡No me alcanzan los dedos, dice Jessy! No, vale, de los pies. Una calculadora en mano. Si no les funcionó el Google ahí a la mano con las preguntas, estamos mal. Bueno, por eso, yo lo único yo creo que el otro, vamos a hacerlo de cultura general, pero lo voy a hacer yo. Ahora voy dirigiendo yo el juego. Bien, ya nos toca. No, gracias, que la Kikis participe. Vas a pilotar. No, yo pierdo siempre, así que. Va, entonces, y en la siguiente va Mindy por haber ganado. Física fundamental, contabilidad. Bueno, ya vieron. ¿Ya vieron? Mira, pues, vamos a hacer eso. El próximo Kahoot lo va a hacer Mindy, porque ya ganó. Y el próximo que gane hace el Cajut. O sea que si ustedes quieren conducir el programa de qué miércoles, se ponen las pilas y ustedes van a hacer sus preguntas. Y el grupo, alguien del equipo las mete, no se preocupen. Él se encarga de typear en Cajut. Así que si quieren ser un día los presentadores de qué miércoles, ya saben que aquí estamos a la suerte. Tienen que ganar. En resumen. En resumen, tienen que ganar. Muy bien, mis chicas. Hoy quedamos hasta arriba. Primero y segundo lugar. No, primero y tercero. Porque es que también sí. Entra entre mis chicas. No, es que a mí me robaron una pregunta. A vos te robaron otras cosas, no la pregunta. Yo iba a ser en primer lugar, pero cada vez me taparon mi pantalla. Entonces no. Ah, bueno, dice, deberían de hacer uno y que digan una película. Ay, perdón, la miran y ahí sacan las preguntas. Sí, sería bueno. Me parece. Mira que todos hemos visto. La de Titanic. Ah,
Ay, no. Elegiremos una pregunta, me parece. Ay, Shrek, sí, Shrek, sí. Ay, no. Los ogros son como las cebollas. Apesta. Esto se me está descontrolando, sí, ya sí. Los cajotes se me están descontrolando. Es que, mira, Shrek es cultura general. No, Shrek es un ogro feo. Y la verdad que hoy vi en la vida real a un Shrek. Eso. En serio, vieras, él vive solito en su casa. Dice el espejo. Así como que es un ogro. Ajá, o sea, se mira así, puro ogro. Pero la 1, dice Ceci. Y sí, la 1 y la 2, esas son buenas. Vamos a hacer uno de cine guatemalteco. Bueno, chicos, la verdad... Yo solo me sé la de puro ghoul. A la vieja muerta me la bajan de la mesa. Yo te dije, Erika, es que de verdad... hagamos una encuesta. Shrek es cultura general. Eso hasta en los colegios deberían de dar clases de Shrek. Tampoco me exagera. Shrek dice, de hecho, en él está basada la película. ¿Ah? La gran puchica, no, hombre, ¿cómo? La vieja me mata. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, la verdad es que qué bueno que hayan compartido con nosotros. Los esperamos. Agradecemos mucho que estén acá con nosotros. La próxima semana. Chica, me gusta. Espérate. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marlene levantó los humanos. Espérate. Ah, sí, Marlene, dinos. Marlene, estás por ahí. Marlene. No, hombre, los colegios no deberían de dar clases de Shrek. Imagínense, los niños van a salir puros toros. Bueno, van a salir con capas. Ah, no, pero... Sí, son ogros, imagínense. ¿Te imaginas? Imagínense, van a agarrar los gatitos de la calle y les van a poner botas. Sí, van a llegar con Ceci. Bueno, le traigo un burro que habla. ¿Cómo es, maestra? ¿A qué palomero? Y gana segundo lugar. ¡Ah, la cajuta! ¡Qué drogadictos y creídos! ¡Uno, uno, uno! Y otros ganan en primer lugar, pero la vez pasada. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marlene. Gracias, Peque. Gracias, Jordi. Y la verdad, todos los que no ganaron, pues también les deseamos que estudien más, que se esfuercen. ¡Ay, ya, mamá! ¡Sáquenlo! Yo sé que va a llegar muy lejos. Oye, así como ahí les vamos a enseñar. Bueno, al final el pachón se lo lleva él. Se lo vamos a dar a Ceci. Se lo ganó. La verdad, se lo ganó. ¿Y los segundos lugares qué? Para ver lo del pacho, ¿ok? Entonces escribirnos por cualquier red social, te ganaste tu pachón, no te preocupes. Gracias, no, y el regalo de ¿cómo es? No, vos no, no, va. No, no. Está bueno. El regalo de consolador. Te consuelo. Solo pasamos de las 8 y se quita el horario familiar, va. A la gran. No, qué barbarimiento. Yo quiero la consuelo. A la consola, ¿no? Para que le dejen el suelo. No, hombre, ya saquen a Will. Hagamos el corte ya sin Will. Ya está en debilidad, permiso. Está bueno. Corte, bueno, corte. Chicos, los esperamos el próximo miércoles en... ¿Qué miércoles?